Aquí empezó mi historia de amor, con ese final de lágrimas y pañuelos que a tanta gente logró emocionar. Pero la vida y la afición no todo es tan idílico. No voy a adelantaros el final, no voy a haceros ningún spoiler. Pero sí necesito que vayamos a unos meses después de aquel encuentro en este parque. Como ya os conté anteriormente, tengo una enfermedad que hace que tenga que venir cada 15 días al hospital para darme una sesión de quimioterapia. Paso muchas horas pensando. Pienso en muchas cosas. ¿En qué pienso? Pues pienso en Carlos, pienso en nuestra relación, en lo bonito que fue aquel primer beso en la fuente. Y también pienso en que no todo es tan perfecto. ¿Por qué no? Porque una persona no sale del armario y ya de repente hace su vida de forma normal y se lo toma como algo natural, sino que a las personas hay que darle tiempo. Pero a Carlos le está costando mucho asimilar su verdadera condición sexual. Bueno, adentro no vais a poder acompañarme. Mejor nos vemos después y os llevo a casa de la madre de Carlos. Os la voy a presentar. Carlos vive con su madre, que se llama Dolores. Es un encanto de señora. Cuando supo lo de la homosexualidad de su hijo, lo aceptó sin ningún problema. A Dolores sí le he contado lo de mi enfermedad. Es la única que lo sabe. A Carlos no he dicho nada. Es que no veo que sea justo transmitirle esa carga. Así que de momento lo voy a pasar en silencio, como las hemorroides. Hola, soy Emilio. Hola, corazón. Bueno. ¿Qué tal tu sesión de hoy, mi niño? Un asco, como siempre. Con ese sabor a metal que me deja. Sí, pero yo te voy a preparar unos picos labi que se te va a quitar todo el mal sabor de boca, mi arma. Vente para acá, anda. ¿Qué quieres, bebé? Pues lo que tú me des, me da lo mismo. Venga. Ya veo que sigues con tus cosas esotéricas. Una que es muy sensitiva. Debería decirle a Carlos lo tuyo, hijo. Vamos a esperar primero a que se organice con su sexualidad, que el pobrecito tiene un lío que no se aclara. Pero dale tiempo. Ya verás cómo se va acostumbrando, hijo. No, si tiempo le doy. Lo que pasa es que ya llevamos un par de meses y al pobrecito le cuesta tanto. Ya. Pero tiempo al tiempo. Eso es que Carlos tiene que ir poquito a poco. Poquito de queso, hijo. Ay, ¿y yo por qué no tuve una madre tan comprensiva como tú? Salamero. Vaya, parece que me estoy perdiendo algo, ¿no? Sí, aquí te estoy robando un poquito del cariño de esta madre extraordinaria que tú tienes. Si es que tengo la mejor madre del mundo. Hola. Muy. Hola, cariño. ¿Te has tomado la medicación? Ya se me ha ido el santo al cielo. Vaya. Mamma mía. Guapo. Hola. Hasta aquí todo parece genial, ¿verdad? Porque son los momentos en los que Carlos no se siente presionado por la sociedad.
El problema es cuando estamos en la calle. Ahí todo cambia. ¿Qué tal el curro? Bien. Bueno, lo de siempre. Un lío con la consultoría que le estamos haciendo a la farmacéutica. Pero bueno, muchos números aburridos. ¿Qué te apetece hacer esta noche? Pues mira, hoy salgo muy temprano del bar. Podrías venir a recogerme y podemos tomar algo. Vale, pues me paso por el MacGregor. Vale. Pues esta noche te veo. Vale, copetón. ¿Ya te vas, Emilio? Sí, que me toca trabajar. Tengo que aguantar otra vez al simpático de mi jefe. Ay, niño. Que todo va bien. Cariño mío, poquito a poco, ¿vale? Vale. Que te quiero ver pronto por aquí, ¿eh? Sí, vuelvo pronto. Venga. Hasta luego. Hasta luego, cielo, te acompaño. Se tiene el limbo otra vez, quillo, que espabile. Sepa que te vuelvo a admitir. Me pillarías con la defensa baja. Ah. Bueno, como veis, aquí hay cosas que nunca cambian. Perdonadme, la quimio me sienta fatal. Dame un minuto y termino, ¿vale? Vale. Tío, ¿dónde coño vas? Que te quedan 5 minutos para terminar turno. Descuéntamelo del sueldo, jefe. Además que hoy venimos de cliente. Vente y nos atiende, anda. ¿Y eso? Que no me encuentro muy bien. Prefiero que no nos movamos mucho. ¿No te importa? No, claro que no, pero está bien. Sí, un resfriado tonto, todo eso. Rafa. Ponme una tónica y una cerveza para ti. Sí. Son las cosas que me matan. De hecho, no sé si me sientan peor estas situaciones o la quimioterapia. Bueno, ¿y qué os contáis? ¿Qué hacéis por aquí? Nada, pues nada, dando una vueltecita, a ver si tomamos algo. Bien, bien. Mira, él es Emilio, un colega. Emilio, estos son Luis y Alberto, dos compis del curro. ¿Qué pasa, tío? Vale, hola. Bueno, sentado, ¿no? ¿Y sí. ¿Os tomáis algo por aquí o qué? Ya, voy. Vaya, vaya. ¿Y vosotros por aquí? Bueno, ¿qué os contáis desde esta mañana? Pues nada, tío, venimos hablando del proyecto ese de la empresa farmacéutica. Hostia. Hay un lío, tío, un coñazo. Porque no se ponen de acuerdo las empresas y nos tienen a todos mareando. Ya, pues sí. Bueno, ¿y lo de la cuenta 203? ¿Lo habéis hecho un ojo o qué? Sí, las patentes. Un auténtico castigo, ¿eh? Pues sí. Con todos los bienes inmuebles que tiene la empresa, yo es que no me lo explico. Sí, fatal. Esto para mí es como si se ponen a hablar en chino. Exactamente igual. Sí, oye, y cambiando de tema, ¿habéis visto cómo venía la clínica? ¡Hostia! Oh, esa venía buscando y guerra, ¿eh? Tío, a esa sí que le hacía yo un favor, ¿eh? Porque le mudé favores. Está todo buena. Sí que tenía... Pero estos son los típicos momentos heteros en que todo consiste a ver quién la tiene más grande. Espectacular. Sí, 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 sí. Bueno, chicos, yo me voy que no me encuentro bien, ¿vale? ¿Y eso? Nada, no te preocupes. Bueno, Emilio, que estamos en contacto, ¿no? Sí, claro. ¿Vale? Venga, ahora. Encantado, ¿eh? Recupérate. Se me dio un poquito rarito, ¿no? No, hombre. Nada, bien rarito, yo diría un poco zaraza. No, Guillo. Bueno. Un poquito. Nada, estaba el sabaje y molusquillo y eso. Vale. Que las historias nunca son perfectas. Y que los gays también tenemos nuestro corazoncito. Que no todo es un festival del orgullo y una fiesta de colores y bailar encima de una carroza.
¡Hostia! ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Qué hace por aquí? Pues camino a casa y vamos. Ajá. Carlos. ¿Te quiero tomar algo? ¿Eh? ¿No nos presenta a tu amiga? Siéntate. Bueno, niños, ella es Eva. Y es mi... Soy su ex, ¿verdad, Carlos? Claro. Bueno, Alberto. Encantado. Eso. José Luis, ¿qué pasa? Que no veas. Yo, pues me ha caído de puta madre, tío, tu amiga. Yo no sé para qué ha dejado este pedazo de mujer, tío. No, si fue ella la que me dejó a mí, ¿verdad? Se lió con un compañero de trabajo. Bueno, niños, casi un placer veros, ¿vale? Que nos vemos mañana. Eva. Ya nos vemos, ¿no? ¡Carlos! Lo siento, fue un error. Ya es tarde, Eva. Pero déjame que te explique. ¿Qué me vas a explicar? Si ya está todo dicho. Mírame y dime que no sientes nada. Os preguntaréis qué pasó con Emilio y Carlos. Ese fue el principio del fin. Carlos volvió con Eva. Claro, yo al principio no lo sabía. Yo notaba el distanciamiento de Carlos. Empezó con las típicas excusas de que estoy agobiado, estoy cansado, no sé lo que siento. Al final dejamos de vernos y lo terminé perdiendo. Cuando dejé de ver a Carlos, el médico me comunicó que ya la quimioterapia no servía. Que mi pronóstico de vida era de unas cuantas semanas. Seguí manteniendo el contacto con Dolores. Le pedí que no le dijera nada a Carlos, pues yo no quería que estuviera conmigo por pena. También le pedí que el día que yo me fuera de este mundo, le dijera a Carlos que yo he sido muy feliz con él y que una parte de mí vivirá siempre aquí, en este parque, en esa fuente donde nos dimos aquel primer beso. ¡Emilio! ¡Emilio, no! ¡Emilio! ¡No me puedes dejar así! ¡Así no! ¡Te quiero! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Me da igual que lo sepa, te quiero! No reniego de lo que soy, te quiero, soy gay, te quiero.